Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos aquí al canal de Chavorrucos que estamos estrenando. Y bueno, pues para todos los que están como nosotros indignados por el triunfo de Donald Trump y diciendo, bueno, pues qué es lo que va a pasar y qué vamos a hacer. Tenemos varios temas para platicarles, pero rápido quiero empezar con el tema de cómo podemos protestar. Y ustedes van a decir, ¿protestar? Sí, protestar por lo que pasó, por el triunfo. ¿Cómo mostrar nuestra inconformidad y cómo poder ayudar y decir, bueno, qué vamos a hacer? ¿Se han dado cuenta ustedes de las manifestaciones en Estados Unidos y toda la gente que no lo quiere y eso? No se puede hacer gran cosa. Y uno piensa, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Podemos hacer un montón. ¿Y qué es eso? No crean que nos están patrocinando. Todos estos productos de aquí se los traje para que ustedes vean. Y bueno, ¿de qué se trata la protesta? Es una protesta silenciosa, pero muy efectiva. Y se trata de consumir los productos que fabricamos en México y en Latinoamérica. Para los amigos que nos están viendo, yo sé que también las monedas han sufrido una depreciación muy fuerte, no tanto tal vez como la de México, pero también han caído mucho sus monedas porque ganó este cuate de Trump. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Miren, les voy a poner unos ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de consumir productos gringos, productos estadounidenses. Así de sencillo. Quieren que vean, quieren sentir, todo lo que nosotros los mexicanos consumimos es muchísimo, son muchísimos productos. Imagínense ustedes, si cada mexicano de su despensa se pone a consumir 800 pesos nada más, o 1000 pesos de productos mexicanos, y se los dejamos de comprar a los americanos, ¿cuánto va a ser la diferencia? Más que ahora vienen tiempos difíciles, ahora es cuando más tenemos que unirnos. Entonces les traje algunos ejemplos para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo funciona. Miren, por ejemplo, esto que es muy vendido en México, que es muy barato, por cierto, la sopita esta Maruchan, es hecha en Estados Unidos. Entonces, amigos, pues si ustedes van al súper y dice hecho en Estados Unidos, protesten silenciosamente no comprándolo. Diciendo, ¿sabes qué? No lo compro, no me muero. ¿Quieren medio protestar nada más? Si protesta es un poco mediana, no son tan radicales. Bueno, pues miren los cafés. ¿Por qué es medio protesta? Este café es hecho en México. Aquí dice acá atrás, es hecho en México. Pero la marca es norteamericana, Nescafé, por ejemplo. Es un poco complejo porque hay muchas marcas que son internacionales como Nestlé y esto. Entonces ahí se complica un poco la cosa. Esto, por ejemplo, es Nestlé, su marca es Nescafé, es una compañía internacional. Entonces ahí como que dices, híjole, ¿qué tanto es mi protesta? Pues es una protesta a medias, ¿no? Por la marca. Claro, este café sí es hecho en México, entonces digamos que esta es media protesta. Pero si quieres protestar completamente, por ejemplo, este café es Café Oro. Es hecho en México y es una empresa mexicana. Tú sabrás hasta dónde quieres llevar tu protesta. Si quieres protestar medianamente o quieres protestar completamente. Estos son ejemplos de lo que podemos hacer, de una protesta silenciosa. Aquí les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, esta salsa barbecue es hecha en México, pero la marca es gringa, Heinz. Entonces, aquí es otra vez como medio protesta. Ahí habríamos que ver si nos conviene comprarlo o no. O si de plano, pues ya nos queremos ir pues más a lo mexicano. Por ejemplo, tengo estos dos ejemplos de mayonesas. La mayonesa es mayonesa, realmente qué tanta diferencia puede haber, ¿no? Esta, por ejemplo, es hecha también en México, es McCormick, marca gringa. Y esta es la costeña, hecha en México, marca mexicana. Entonces, ustedes imagínense, si por 800 pesos, 1000 pesos, o cuando ustedes hacen su despensa con su mujer o lo que sea, ustedes pueden aportar 1000 pesos a cada compra que hacen. Si lo multiplican por cuántos mexicanos, por cuántas personas, por cuántas despensas, es una protesta silenciosa. Es una protesta para ayudar a nuestros países y darles una lección a estos gringos acartonados que sienten que controlan al mundo. Está en nuestras manos. Nosotros somos su mayor comprador de bienes y de servicios. Pues así es, mis amigos. La protesta silenciosa mexicana. Es como lo deberíamos de llamar. Imagínense ustedes, como se los demostré ahorita, que podemos cambiar productos mexicanos completamente por productos que no son hechos en México. ¿Qué les gusta? Que cambiemos cada persona $15 mensuales, nada más, que son 300 pesos por habitante de México. Somos 120 millones. ¿Qué les gusta? Que 80 millones seamos los que compramos productos. Quitamos a 50 millones o 40 millones que probablemente no consumen productos norteamericanos por el tipo de vida que tienen, por el nivel social, lo que sea, pero vamos a pensar que fuéramos 80 millones.
y que de nuestra despensa mensual cambiemos esos, ¿qué les gusta? 300 pesos que gastamos mensuales en productos hechos en Estados Unidos, quizás sea más, pero vámonos conservadores. Estamos hablando que son $15 al tipo de cambio que anda ahorita. $15 multiplicado por 80 millones de mexicanos que cambiaran este hábito, estamos hablando de 1.2 mil millones de dólares mensuales que podríamos protestar y enseñarle a los gringos quiénes les compran sus productos y que más vale que ya nos empiecen a tratar bien y a tratar como nos merecemos. Entonces, amigos, les propongo que compartan este video y que empecemos la protesta silenciosa mexicana. ¿Cómo? Comprando productos, sustituyéndolos, comprando productos mexicanos. Ya se los mostré. Si tu protesta no la puedes hacer al 100, pues ¿qué te parece si haces media protesta? Solo chécate que el envase diga hecho en México, aunque sea compañía gringa. Mientras diga hecho en México, qué mejor si es compañía mexicana. Pero habrá algunos productos que no hay, habrá algunas cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Pero lo que podemos hacer, vamos a hacerlo. Se vienen tiempos difíciles. Quien piense que Trump no va a llevar a cabo sus propuestas está equivocándose. Este cuate lo va a hacer y lo va a hacer por una sencilla razón. En Estados Unidos, los presidentes se pueden reelegir. La única manera que este cuate se pueda reelegir es pues tratando de hacer lo que prometió en campaña. Acuérdense que es racista, acuérdense, bueno, lo que ustedes ya saben para no echarles el rollo. Él va a implementar lo que dijo. Es una tontería pensar que no va a hacer lo que prometió. Porque pues eso es lo que prometió y eso es lo que va a hacer. Mucha gente dice, no, porque no sé qué. Mucha gente no creía que iba a ganar las primarias y las ganó. Mucha gente no pensó que iba a ganar la presidencia y la ganó. Así es que, por favor, dejen de pensar que no va a llevar a cabo todo lo que dijo, porque sí lo va a hacer. Pero bueno, pues no nos vamos a quedar cruzados ni vamos a quedar esperando a ver qué pasa o qué sucede. Desde ahorita podemos enfrentarnos, podemos ayudar a nuestro país, podemos ayudar a las compañías de México a que creen más trabajos. ¿Cómo se los enseñé? Cambiando marcas por marcas. Así de sencillo. Así podemos ayudar y hacer nuestra protesta mexicana silenciosa. Si les gustó, compartan y ayúdenos a que esta idea se recorra por todo el país y por todos los amigos de Latinoamérica. Hagan lo mismo con sus países y hagamos un frente común. Este cuate no distingue. Si eres de color como la mía, tez morena, pues ya piensa que eres mexicano, que eres ilegal. Hay mucha gente que no tiene idea de que este cuate no distingue, piensa que son mexicocolombianos, mexicovenezolanos, mexicochilenos. Él, mientras hables español, él piensa que eres de México. Así es que, amigos de Latinoamérica, hay que apoyarnos entre todos. Y bueno, ya no les quito más el tiempo, hasta aquí este video. Y recuerden, si les gustó el video, denle like. Y si les gustó el canal, suscríbanse.